Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas. Sean bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy, chamos, lo que vamos a ver es el primer tema. Evidenciamos que se llama Juegos de Ingenio 1, Juegos de Ingenio. En esta parte de su aprendizaje, ustedes reforzarán o ustedes aplicarán los conocimientos basados en su ingenio. Ustedes van a ser ingeniosos aquí, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, vamos a estudiar un tipo de situaciones que son bastante características. Por ejemplo, el primer planteamiento que me dan es de un sistema de engranajes. Dos engranajes que están unidos a través de una misma cuerda. ¿Qué va a suceder siempre que yo encuentre dos engranajes sujetados por una misma cuerda? Lo que va a suceder es lo siguiente. Si uno gira en sentido horario, el otro también gira en sentido horario. Ambos mantienen el mismo sentido. Profesor, ¿y si ahora A gira en sentido antihorario? ¿Qué va a suceder? Ah, perdón, perdón, perdón. El antihorario no es así. A ver, borramos esto. El antihorario es de la siguiente manera. Si esto es horario, el antihorario va hacia atrás. Si esto gira en sentido antihorario, el segundo engranaje también hace lo mismo. Viene en este sentido. Ambos conservan el mismo sentido, ¿de acuerdo? Bien. Primer punto, entonces. Segundo punto. Siempre que yo encuentre dos engranajes que estén unidos tangencialmente, lo que va a suceder con las orientaciones es que cambia. Las orientaciones cambian. Si A se gira en sentido antihorario, entonces B gira en sentido horario. Los sentidos cambian, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y si yo quiero ahora que A gire en sentido horario, o sea, por acá? Por acá, o sea, este mismo sentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que B tiene un sentido opuesto. Si está en ese sentido, me parece que se viene así, ¿no? B tendría un sentido opuesto, entonces. B tendría un sentido opuesto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Están unidos por una misma cuerda, pero esta oportunidad la cuerda los tiene sujetados, pero en forma de cruz. Lo que yo voy a hacer es analizar lo siguiente. Si A gira en ese sentido, B necesariamente tiene que girar en ese sentido. Si A es antihorario, B necesariamente tiene que ser horario. Perfecto. Profesor, ¿y qué sucede si acá yo lo pongo horario? Él es horario. Estaría mal, ¿no? Porque el B, ¿en qué sentido giraría? Giraría por acá, mira. ¿Y este qué sentido es? Antihorario. Si acá es horario, acá es antihorario. Y viceversa. Si acá es antihorario, acá es horario. Perfecto. Ejercicio número 4, entonces. O planteamiento número 4. ¿Qué me dice? Que si tengo dos engranajes sujetados por una misma cuerda, por un mismo cable, la velocidad de rotación del engranaje A y del B va a ser la misma. Va a ser la misma. Ambos tienen la misma capacidad de rotación, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, ahora vamos a ver dónde aplico esas condiciones. Los voy a aplicar aquí, miren, chicos. ¿Qué me plantean? Si la rueda B gira en sentido antihorario, o sea, la rueda B, ¿dónde está la rueda B? Esta es la rueda B. Sentido antihorario es este camino. Ese camino. ¿Cuántas ruedas giran en sentido contrario? Vamos a analizar entonces. Primero, la rueda B con esta rueda están unidos tangencialmente. Tienen un punto de tangencia. Así que si esto es, ¿cuánto era? Ya, si esta es antihorario, el aquí necesariamente tiene que ser horario. Horario. Lo voy a colocar con H por si acaso. H, concéntrica con esto. ¿También qué sentido tiene? Sentido horario. ¿Por qué? Porque son concéntricos. Están en el mismo centro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver.
¿Qué más? Horario. La casa horario. Ahora veo este engranaje sujetado con este engranaje, pero por una cuerda. Ambos compartirían la misma orientación. Acá también es horario. Bien. Otra es unidos por un centro. Acá también es horario. Este caso en aspa cruzada. Si ves, se viene así. La siguiente figura se tiene que ir para este lado. Por inercia se tiene que ir para ese lado. Para allá, por la derecha. ¿De acuerdo? Así que esta rueda estaría girando ¿en qué sentido? Horario, ¿no? Todos se dan cuenta de que es solo horario. ¿Acá qué pasó? Acá habíamos dicho que era el ojo, ¿no? El ojo del Sharingan. Acá habíamos dicho que era entonces sentido. ¿Qué sentido dijimos? Que esto es horario. El acá es antihorario. Vamos a colocar antihorario. Si estos horarios están sujetos por una misma cuerda, el acá también es horario. Perfecto. Y todos están resueltos. ¿Cuántas giran en sentido contrario a? A gira en sentido antihorario. ¿Cuántas giran en horario? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prácticamente todas. Todas giran en sentido antihorario. La respuesta sería 6. Listo, chicos. Esto sería todo como introducción a modo de definición. Nos vemos en la clase de hoy. Hasta luego.